Frecuencia Cero. La rompe. Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos. Queda solo encender el micrófono. Se viene. Sin subtítulos. Cine al alcance de tu oído. Son estos momentos en los que uno se está en una censura, ¿no? Estamos censurados. Hoy sí que estamos censurados. Tenemos que decir que no hay libertad de prensa porque no podemos decir ciertos nombres. Así, yo te digo, tampoco para tanto, o es para tanto la veda. Y es para tanto. Igual está bastante alto el costo. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir te doy mucha masa. No puedo decir eso. Sí, podés. No puedo decir mi diputado. Viste que igual hay todo un revuelo porque como las redes sociales no están reguladas, internet no está regulado, se puede seguir haciendo campaña. Por esos lados. Siguen haciendo campaña. Jessica Sirio tuiteó, sos mi amor, en referencia a Martincito Insaurralde. Y yo estaba pensando, ¿mi qué cosa puede ser? ¿Tú qué cosa que puedes ser, Mati? ¿Cómo? Mi Chagar, por ejemplo. Esta es mi Chagar. Imagínate a Insaurralde, ya sacado en los últimos días de campaña. Viste, le dice a Jessica Sirio, acá tenés. Claro. Tenés mi Chagar. Acá está. No sé qué habrá pensado Martín cuando estaba así bollejando el libro y dijo, esta, ¿por qué eligió Jessica Sirio? ¿Entendés? Claro. Se puede elegir a otra. Es muy menemista eso. Es muy menemista. No, pero tampoco no molestes a ese. No, bueno, pero justo a ese no. Menem Pará, no está como candidato, está. No importa. Ya es senador. No se nombra por cuestión de religión. Y deja de nombrarlo porque nos tenemos que tocar las partes así como automáticamente porque trae mala suerte. Nombralo mucho. O mi diputado, claro. Pero igual, por ejemplo, pensá que en qué cosas te censurás en la vida o. Pero no hay momento, viste, que en la radio no te dice nada. Igual los directores de la radio no nos dijeron, muchachos, no digan. No, yo cuando llegué estaban con los fierros en la puerta, sí, dijeron, me apretaron. Si decís, Insaurralde. Si es Insaurralde, te llamo con un tiro. Corchazo a la gamba. Si decís masa, te hago la de Guille Moreno. Yo no dije ahí, porque lo dije. No, porque lo dije con una sola S. El otro es con doble S. No digas porque me levanto. No, porque nuestro. Que no digan mentiras. Sí, nuestro operador nos dice que dijimos masa el verdadero. Pero no importa. Pero no sé cómo se llama este programa, entonces quiero saber. Este programa se llama Sin Subtítulos. Lo iba a decir en inglés, pero no sé cómo se dice. Without subtitles. Gracias, Liro. A falta de nuestro productor bilingüich, Pablo Libonati, que sigue disfrutando de bellas vacaciones mientras nosotros acá. Morimos. Lo queremos mucho. No le tenemos nada de envidia al que trabaja arduamente todo el día. Una persona que hace tanto por el resto de los humanos. Que. Bueno, él está pasando bien, acá está en una ciudad que está lloviendo ahora, que hoy estuvo frío, nublado, después salió un poquito el sol, después estuvo más nublado, ahora está lloviendo. ¿Usted cómo le pintó el clima? Estuvo todo el día encerrado. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabías que llovía? ¿O no saliste de tu casa? No, sí, salí de mi casa, sé que llovió un par de veces. Sí. Pero me molesta la gente que dice, la lluvia es un lindo día para acostarse y para hacer cucharita. Y yo a esa gente, ¿sabés qué le haría? Un tiro en la rodilla. Ah, tranca. Un tiro en la rodilla. Pero no están diciendo algo que es. O sea, la lluvia invita un poco a que por ahí uno, si tiene ahí algún. ¿Tenés un tiro ahí? Dale un tiro. Pero no es verdad. No están diciendo la verdad. Pero, ¿o es el cómo lo dicen? Es el cliché. Ah, es un cliché. Es el cliché. Entonces me molesta. Malditos clichéistas. Ojo que también ya es un cliché criticar a los que dicen. Hagamos una cosa. Que cuando llueve hay que hacer cucharita. Por lo menos en Twitter ya lo están diciendo desde 5 años y que ya. Ya pega la vuelta. Buenas noches, Florencia Tundis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Baja la música, por favor. No sé, yo no escucho, así que. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, seguimos con la forma de comunicarse. La forma. Cuídate de eso. Sin subtítulos pueden buscarlo en el Facebook, pueden buscar en el Twitter @sinsubradio, pueden buscar la página de internet en Google o en cualquier buscador amigo, Bing, Yahoo, el que ustedes quieran. sinsubtítulos.com.ar. Pueden también. No, estos son amigos, no somos nosotros. Sí, sí. Bueno, le dije al Twitter, pueden comunicarse a la radio
discando. Qué antigüedad, ¿no? 4635. Haciendo el redondel. Claro, discándose. Discándose, sí, sí. Haciendo el redondel, qué lindo. 4635-7391, esta radio que se llama Frecuencia Cero en el barrio de Mataderos, aquí cerca de Larrazábal y Alberdi, que estamos. FM 92.5, por internet nos pueden escuchar también. Hoy tenemos un par de novedades acerca de lo que es. Bueno, ¿qué pasa, Tony? Se ve que la nueva productora... Le pifiaste al click. Tenemos una nueva productora que está reemplazando a Pablo Andrés Libonati y Lucía Loria, que está operando redes sociales y el detrás de escena. Lucía es dueña de una estación de subte, la estación Loria es bien, de ella. Bien, creo en esa estación, nosotros también tenemos estación de subte. Sí, cerca de casa. Sobre todo porque llegan a Floresta. Un par de cosas. Entonces, hoy tenemos lo que es un sorteo de entradas, que hacía mucho que no teníamos, y hoy vamos a estar sorteando... Estamos buenos. Sorteando. Sí, estamos dulces. Los elegidos, entrada para los elegidos. Y lo que va, la consigna la quiere decir usted, Zanetti, que usted fue el creador. Estuve arduamente pensándolo. Sí. No, tienen que decirnos por cualquier vía, puede ser por telefónica. Telefónica, WhatsApp. Nada, más que nada las del programa, Facebook o Twitter, ponernos cómo se llama la película en inglés, cuál es el nombre. Vieron que siempre la película viene, tiene un nombre en inglés. La tiene el síndrome de Tafaldegaver. Bueno, sí, bueno, esa película todavía no se hizo, ya se va a hacer. Vienen con un título en inglés, acá se dobla para generar para toda Latinoamérica, porque viste que para los estadounidenses somos todos lo mismo nosotros. Sí. Da igual. Una película de acción le ponen. El pedazo del final. Sí, cuidado. No, ese, claro. Trampa mortal. Generalmente, además, el nombre en español no tiene nada que ver con el nombre original en inglés, que es el original, digamos, ¿no? Claro. Ponen unas locas aventuras. Sí, ponen las locas aventuras. ¿Podemos decir una pista? ¿Tiene ganas de decir una pista? No. ¿No? Todavía no. En el próximo bloque podemos decir. En español es Los Elegidos. Los Elegidos. En inglés. ¿Podemos tirar nosotros? Son dos palabras. Bueno, fíjate eso. Fíjate eso. Cuídate eso, las formas de preguntar. Sí, son dos palabras. Así que si quiere, averigüe. Para eso tenemos el Google. Y aparte, una ventaja para el que está escuchando, no vamos a... Que deben ser miles y millones de fanáticos, obviamente, como siempre. Porque que no está Tinelli, nosotros venimos a ocupar ese lugar que dejó el cabezón. Exacto. En los más media. La pista que le iba a decir, no, la ventaja que tiene que escuchar la radio es que no vamos a tirar la consigna por las redes sociales. Así que si hay alguien por Facebook boludeando que puede responder, no va a pasar. O sea, no te van a cagar. Exactamente. Y otra cosa que deberíamos recordar es, aparte de que está la página de la radio en frecuenciacero.com.ar, está Ustream, que nos pueden escuchar ahí también. ¿Quién está? Justin Tiber. Ustream está, donde nos pueden escuchar ahí. Ustream sería. Ustream, exactamente. Exijo trabajo. Sí, yo también exijo trabajo y exijo dinero. Está bien, bueno, en otro momento. Ojito por ser está. Sí, ojito por ser. Y lo que quiere decir que nos pueden escuchar por ahí y ahí pueden decir, ah, mira, yo sé la respuesta a esto, te la escribo en el muro, te la pongo en el Twitter y ahí nosotros sorteamos entradas que tenemos tres pares de entradas, así que son muchísimas. Para ver Los Elegidos. Para ver Los Elegidos pueden ir este sábado, usted va en cualquier cine. Vas el sábado de la manito con una señorita y en la manito, cuando estás viendo la película, se la pones Exactamente. Como arrinconás, el arrincón es lo que se dice. Exactamente. Esta semana, ¿sabes qué? Se conoció el nuevo trailer de los... Voy a decir el Capitán América. ¿Pero qué es? Captain America, voy a decir Los Increíbles, que es a su vez Los Vengadores. No, pero Capitán América, usted sabe quién es, esta especie de Superman de Marvel. Es una canción de las pelotas, pero sí. También es una canción de las pelotas, muy bien. Es este superhéroe Marvel que aparece también en Los Vengadores. Tuvo su primera película, después apareció en Los Vengadores. Y esta película viene a contar como... De hecho, perdón, la primera película era el primer Vengador. Era como una especie de que vaticinaba. La década del 50, 40, la primera guerra mundial, que crean un super soldado. Sí. De un hombre flaco que le inyectan. No es salud pública, pero no crean un super soldado. Bueno, siga. Bueno, entonces esta película que sería, si te pones a pensar, sería como la trella del Capitán América, porque apareció la primera, Los Vengadores, el mismo personaje continuando. Claro. Porque lo traen desde, lo congelan o pongámosle que lo mantienen vivo 50 años, claro. 60 años en realidad, hasta esta época. En formol. Y ahora lo que se va a tratar es una nueva película que está dirigida por Anthony y Joe Russo, estos hermanos que también dirigieron Tres son Multitud, que es Dupri, la de... Sí, la del perro. No, la de perro no, esa es... Bueno, está la del perro, Owen la de Wilson y Kate Hudson. Kate Hudson, sí. Que tiene un lindo trasero en esa película. Estás con todo hoy. En esa película sí, sobre todo, sí, estoy viendo mucho porno. Ah, bueno. Qué bueno lo que decís. Es verdad. Bueno, y está Samuel Jackson, que también hace de lo que es el Nick Fury, el organizador de los Vengadores. Sí. Y ¿sabes lo que se hace? Se suma Scarlett Johansson, que Scarlett Johansson aparece en Iron Man 2. Es verdad. Se suma a los Vengadores y ahora está en lo que es Capitán América, ya como una compañera de ella. En realidad, Capitán América se suma
O sea, se tiene que adaptar al tiempo moderno con The Black Widow, que es como la viuda negra, que es el papel de Scarlett Johansson. Que es una superheroína también. Sí, sí. Que Scarlett Johansson... No, no tiene superpoderes, es una espía rusa. Claro. Sí. Ah. Una espía rusa que con el que viene se la aguanta, ¿viste? Es así. Y yo la aguantaría también. Sí, yo también la aguantaría. Si viene para casa, bastante. La banco unos días. Tiene que ver un nuevo trailer y lo voy a mostrar, que está muy linda ella. Bueno, pero más o menos el estreno está previsto para el 3 de abril del 2014 y se conoció el tráiler en donde el... Está como, es un inadaptado más o menos en este tiempo, y se trata de adaptar y lucha contra un hombre que es fuerte, es casi tan fuerte como él, que le detiene el escudo, que es casi su única arma. Escudo con el logo de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Con la estrella, sí, y la estrella. Los colores, sí. Exactamente, bueno, yo tengo para contarle que el canal Encuentro va a emitir, o sea, empezó a emitir ayer, porque es del 24 de octubre, o sea, desde ayer jueves, emitirá Maravillosa Música, se llama un ciclo que tiene por objetivo difundir la música realizada por los jóvenes de todo el país a través de un concurso que llevó a cabo el Ministerio de... Usted sabe que el Encuentro depende del Ministerio de Educación de la Nación. Sí, exactamente. Un concurso de banda llevado a cabo por la... En realidad por la Subsecretaría para la Reforma Institucional y de Fortalecimiento, sí, de la Democracia. Bueno, los capítulos podrán verse los jueves a las 20 horas con varias repeticiones. A lo largo del ciclo, cada banda ganadora tendrá un capítulo dedicado a cada una de ellas. Como ya dije, son 7 capítulos donde se muestra cada banda en cada capítulo. Bueno, nada, pueden verlo todos los jueves a las 20 horas por Canal Encuentro. Lo sintonizan. Una de las cosas, Mati, de Canal Encuentro que ha hecho es... También, al igual que Canal 7, ha realizado de forma gratuita, aparte de hacerlo de forma gratuita y que sea un canal que no tiene publicidad, sí, es que al instante transmite las cosas por internet. O sea, todo lo que está en Canal Encuentro, que lo pasa en la televisión, al instante vas a la página de internet o a la página de internet que está redireccionado de YouTube. Sí. O sea, podés ver los capítulos. Todo el material audiovisual se sube a internet como una especie de democratización. La democratización, exactamente, sí, que es una de las cosas más interesantes que ha hecho este gobierno a nivel audiovisual, que a pesar de que está en silencio, sí, es una de las cosas que ha logrado que... promociona a veces tantas cosas que no tienen sentido, estas cosas tienen mucho sentido. Y convengamos que es también, que digamos, son también series que tienen un gran contenido, digamos, ¿no? Hay series por la diversidad de género, series que te cuentan un poco, como la de Germán Osterfeld, últimas viñetas que Osterfeld. Te cuentan un poco, Osterfeld, que te cuentan un poco, digamos, de la historia del país. Entonces son series que realmente, o sea, vale la pena verlas. La de Sasturian también, que hablan de las historietas. Sí, es un canal, sí, educativo, ¿no? El canal Encuentro, sí, en general. O sea, se aprende mirando la televisión, cosa que no suele pasar en todo el resto de la programación. Pero este fin de semana uno no puede ir a bailar un boliche. No se puede producir la ingesta de alcohol. Entonces, ¿qué aparte no se fin puede? De mes también. Pero aparte, sí, sí, que venís medio seco de alcohol. Que se estira hasta fin de mes, estira hasta la semana que viene. Estamos exploring. Venís medio seco. ¿Qué puedo hacer, Liro, este fin de semana para pegármela bien fuerte? Antes, además de que no se puede, digamos, salir este fin de semana, que está, digamos, después de las 12 de la noche, creo que cierran, digamos, no va a haber boliches, no va a haber bares, y el domingo tampoco va a haber, por ejemplo, actividad cultural. Los museos van a permanecer cerrados, por ejemplo. Bien. No va a estar sin codificar en Telefe, tampoco dicen. Bueno, les cuento, desde a partir del 31 de octubre hasta el 6 de noviembre, esto es a partir de la semana que viene, el jueves que viene, se va a llevar a cabo por primera vez en la Argentina un festival de cine polaco contemporáneo. Se llama VAP, Festival de Cine Buenos Aires, Polonia, y se realiza dentro del marco de las Jornadas Culturales Argentino-Polacas. Se van a proyectar 19 películas, de las cuales 18 son inéditas, digamos, en el país. Todas polacas. Todas polacas. Bien. Y lo que tiene por ahí interesante es que se va a poder tener, digamos, en las funciones, cuando termina la función, charlas cara a cara con los realizadores. Va a haber como una especie de no sé si debate, pero... Sí. Ahí va a haber varios traductores, porque va a estar complicado, sí. Y bueno, también van a tener algunos eventos especiales. Las sedes del VAP, del Festival Cine Buenos Aires Polonia, son el Inca Cine Gaumont, después el Espacio Inca La Máscara, la Casa Polaca y la Fundación Universidad del Cine. Las entradas se ponen a la venta el día de la función en el Cine Gaumont y en el Espacio Inca La Máscara, y salen 8 y 6 pesos respectivamente, con descuentos para estudiantes y jubilados, así que a todos aquellos a los que les gusta por ahí tal vez abrir un poco el espectro y mirar cine de otros lados, están completamente invitados. Sí. Obviamente que en nuestra página está más en detalle, está el link para que vayan a la página oficial. Ahí están los recomendados, sinsubtítulos.com.ar. Exactamente. Después, por otro lado, se está dando un espectáculo escénico que se llama Distancia. Es un espectáculo creado por Matías
un Pierres, donde el teatro le abre las puertas a la era virtual. ¿Qué es esto? Vos vas a ir al teatro y vas a ver la construcción de una obra escénico virtual con actrices ubicadas a 7.000 kilómetros de distancia entre Hamburgo, París, Nueva York y Buenos Aires. Y, digamos, ellas y sus actuaciones van a estar proyectadas en múltiples pantallas y van a estar musicalizadas por una orquesta en vivo. La obra se puede ver en el Cultural San Martín los martes y miércoles de noviembre a las 21 horas y la entrada tiene un costo de 60 pesos los miércoles y 40 pesos los martes. Por último, el Museo Nacional de Bellas Artes, con, digamos, con motivo del próximo centenario del nacimiento de Oscar Esteban Conti, va a hasta el 25 de noviembre va a exponer la muestra Oski, un monje enloquecido, que la vi, así que a todos los que están interesados vayan a verla. Y es gratis, ¿no? Aparte. Es gratis. El Museo Nacional de Buenos Aires, el Museo Nacional de Bellas Artes es gratis, es de entrada libre y gratuita. Bien. Y bueno, Oski fue uno de los ilustradores humorísticos más importantes que tuvo el país, que retrataba los momentos históricos con humor y con mucho dinamismo. Es muy interesante lo que hace, los dibujos realmente son muy, muy llamativos, uno se sienta a ver, hay unas proyecciones también, así que bueno, si quieren ir, ya lo saben, hasta el 25 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y en la tele que y hay. Y por último, este sábado... Ah, la vi el otro día. Este sábado a las 10 de la noche el canal TCM va a poner al aire La Leyenda del Jinete Sin Cabeza, este famoso film de Tim Burton, protagonizado por Johnny Depp y Christina Ricci. The Breakfast Club, o El Club de los Cinco, es una película para adolescentes de 1985. Su trama muestra a cinco adolescentes que, a medida que pasan juntos un sábado castigados en la escuela, descubren que cada uno de ellos es más profundo que su respectivo estereotipo. Sin subtítulos. La pelea al aire, Tony, estaría... Ahí está. Bien, ahí pasaba la canción de The Breakfast Club, o El Club de los Cinco. Lo presentó la amiga Lirorel Lunciforo. Y nosotros el viernes pasado charlamos, o al menos intentamos charlar con los organizadores del DOC Buenos Aires, la 13ª edición de este festival de documentales en Buenos Aires. Y uno pensaría, bueno, ok, son todas argentinas. No, no son todas argentinas las películas. De hecho, la mayoría no son argentinas. De hecho, hay muy poquitas. Creo que son solo dos. Ahora nos va a corregir quien vamos a entrevistar en este mismo momento, que se llama la señora Franca González, que es directora de una película documental que se llama Totem. ¿Qué tal, Franca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bien. ¿Sos vos y, perdón, tu película Totem y la película Pescado Rabioso, las únicas argentinas, puede ser? Exacto. Y a su vez Totem es la única que es estreno argentino. Porque Pescado Rabioso ya se había pasado en un par de lados antes, o sea, ajá, que realmente la que se ve por primera vez, recién salidita así del caparazón, es Totem. Es Totem, que cuenta la historia, hay un par de palabras extrañas en la sinopsis, como el Totem Quad-Cute o Vancouver, pero bueno, no importa. Es un Totem, literalmente la película, es un documental que habla sobre hacer un Totem, pero que tiene un contexto que, explicarnos un poco, porque uno pareciera que piensa, pero a mí, ¿por qué, entendés? ¿Por qué debería interesarme la historia? Claro, alguien que vive en el norte de Canadá, que ya es el norte del norte, o sea, es como muy al norte, no es Vicente López, ya es como que te fuiste muy al norte. Claro, es realmente en la otra punta del mapa. Claro. Bueno, pero esas cosas que en este mundo globalizado que nos terminan generando puentes entre cosas inesperadas... Hacer un puente, hicieron claro. Hicieron que, tal cual, en el año 64 la Argentina recibiera un regalo de Canadá. 65. No, fue en el 64. 64, en el año 63 lo empezaron a construir, llegó a fines del 63 y recién en el 64 se instaló en un lugar muy transitado de Buenos Aires, pero donde la gente pasa casi sin prestar atención a nada, como es la zona de Retiro. Yo nunca lo vi, te soy sincero, la verdad que nunca lo...
Tengo unos pocos años más que vos, me supongo, por tu voz. Sí. Y vengo de la provincia de La Pampa. Cada vez que llegaba a Retiro veía enfrente a la terminal de ómnibus y la estación San Martín un inmenso palo, larguísimo, altísimo. Sí. Estoy segura que muchísimos se preguntaban de dónde vendría, pero pocos tenían la respuesta. Bueno, eso era un tótem coaquiutl. La cultura coaquiutl es un pueblo originario del norte de la isla de Vancouver, cerquita del Golfo de Alaska, en el Pacífico Norte. Sí. Donde es toda una cultura de escultores de cedro rojo, de cedro colorado, que es un árbol que en esas zonas tan frías les tarda miles y miles de años de crecer. O sea que el tótem que había ahí, que sí, medía más o menos como 23 metros, le había llevado entre 5.000 y 7.000 años llegar a tener esa altura. Claro, es tremendo. Antes de ser cortado y transformado en tótem. Y ese tótem estuvo ahí hasta el 2008, que se empezó a inclinar un poco. Hace poquísimo, muy poco, sí. Sí, y aparte imagínate en la vida de un tótem que le llevó 7.000 años crecer, 40 claro, años es nada. Sí. Pero bueno, en 40 años en el medio de la ciudad y aislado del bosque, el tótem empezó levemente a inclinarse. Y el gobierno de la ciudad decidió que era la hora de talarlo antes de que causara cualquier problema en el espacio público. Justamente la gracia del tótem es que es un árbol de una sola pieza. Es una unidad. Un tipo de agregados, tal cual. Entonces, bueno, fue una decisión errónea. No solo esa, sino que aún con el afán de restaurarlo, lo talaron en 5 partes. Fue como una decisión como pragmática, pero no se respetó, digamos, esta cuestión de traición. En realidad fue meramente práctica, porque el tema era que con una grúa salía mucho más cara que un camión para trasladarlo al área de restauración de monumentos. Claro, y como no hay plata en la ciudad... Entonces lo cortamos en 5 partes y después vemos cómo lo volvemos a pegar. Bueno, no, el tótem perdió todo su valor de ese modo. Y imagínate que es el único monumento que había emplazado un espacio público que había sido construido por un pueblo originario. Ajá. Con lo cual, cuando esto sucedió, muchísimos representantes de los pueblos originarios de Sudamérica, sobre todo de Argentina, digamos, mapuches, huichís, fueron a llorar junto al tótem caído porque realmente sentía que los representaba. Esto no solo generó un problema diplomático, sino también un poco el disparador de mi película, porque se mandó a hacer otro tótem, digamos, de ahí. Claro, se dispara la película. Había que resolver este problema y la gente de Canadá logró localizar a quien fuera el hijo y nieto del tótem original, de claro, quienes construyeron el tótem original. Claro. Entonces, en realidad, yo viajo a ese lugar tan particular en el medio del Pacífico para ir a encontrarme con este señor que se llama Stan Hunt y que es el protagonista de mi película. Uh-huh. Con la idea de poder filmar un poco el desarrollo de esta nueva obra, que para él era la gran obra de su vida. Imagínate, reemplazar la obra de su padre y de su abuelo en una cultura donde todo lo hereditario y lo consuetudinario tienen tanto valor, ¿no? Pero bueno, las cosas no fueron como se imaginaban y para quienes quieren saber cuál fue el desenlace van a tener que ver Tótem. Bien, perfecto. Liro, pregunte. ¿Qué tal? Buenas noches, Liro Light te saluda. Sí, ¿cómo andas? Tengo una consulta. Hoy en día, ¿hay algún tótem que reemplace, digamos, o algo que haya ido a reemplazar? Porque yo recuerdo el tótem. ¿Sí? Y he pasado en estos días por la zona, pero no recuerdo si hay algo o no. Yo te diría que antes de volver a pasar por la zona, trates de ver la película. Bueno. Porque un poco es como los cuentos para niños. Por más que uno conozca el final, siempre tienen valor volver a escucharlos. Exactamente. Pero creo que efectivamente hay un nuevo tótem en la Plaza Canadá, después de muchas idas y vueltas. Y creo que cuanto más uno sabe de todo el contexto o de todas las historias que hay atrás de cualquiera de estos elementos que nos rodean en la ciudad, es mucho más rico poder enfrentarse a ellos. Sí, es súper súper interesante porque además seguramente muchísimas personas lo han visto y nadie sabía, digamos, cuál era el origen y la verdad es súper interesante. Ah, bueno, ojalá lo puedas ver pronto. Y Franca, ¿cómo fue la recepción? ¿Tuviste ahí en la proyección del film? ¿Cómo fue, digamos, el festival? ¿Qué estuvo bueno? ¿Cómo fue la recepción de tu film? ¿Cómo lo sentiste? Maravilloso. Siempre presentar una nueva película es como, no sé, para mí es casi como tener un hijo, te digo, porque es mucho tiempo de gestación y uno, por lo menos yo, claro, si bien ya tengo varias películas en mi haber, siempre es como la primera vez, ¿viste? Es de muchísima exposición. Los directores de cine todo el tiempo
hacemos cosas que necesitamos la aprobación o no de los otros, o sea, la mirada de los otros es muy fuerte. Es fundamental, claro. Es fundamental. Entonces, estamos siempre pendientes de esa primera reacción, que es la primera proyección. Bueno, fue a sala llena y yo creo que a la gente le gustó mucho y esto también me da expectativas para poder estrenarla por lo menos en los espacios Inca. Eso te iba a preguntar. Que para los documentales es como muy difícil la salida en sala. ¿Y cómo viene? ¿Tenés algún... ¿Ya tenés definido algo? En cualquier momento vamos a tener novedades. Bueno. En el verano se puede ver Totem en el Gomón. Bueno, bien, cualquier cosa vamos a volver a llamarte para que nos vuelvas a contar sobre el estreno y todo. Ahora, dale. Te agradecemos la comunicación franca, en serio, por contarnos un poco de la peli, por contarnos un poco del festival, sobre todo de esta cuestión del pueblo originario montando algo en el medio de la ciudad, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, muchas gracias, Franca. Te mandamos un beso muy grande y gracias de verdad por difundir nuestros trabajos, porque si el cine no se difunde, nadie va a verlo. Bueno, así que muchas gracias. Para eso estamos, gracias. Adiós. Bien, ahí pasaba Franca González, directora del documental Totem. ¿Puedo aportar algo antes de irnos a la aporte. Hay una historia del tótem en Argentina también que se construyó, el famoso tótem, que es un tótem judío, sí, que se construyó y se trajo a Once, al barrio de Once, y se dice que es como una especie de superhéroe del barrio de Once que anda salvando gente a la noche. Bueno, si querés, andate con eso. Con esa bonita historia llevamos a la tanda, Tony Dali. Y también si querés, andate con eso. Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído. Estás escuchando Frecuencia Cero. 92.5. La Rompe. Sin subtítulos. Cine al alcance de tu oído. Hablando con la directora de Totem, lo cual nos pareció bastante interesante, digamos, la historia, así que vaya. El nombre, Franca González. Franca González, la directora de Totem, que cuenta sobre este Totem que uno ve en Plaza San Martín ya y no que ve más. Se pregunta, sí, no, ya no ve más, pero veíamos hace un par de años y uno se preguntaba, ¿quién knows? Pero ¿no? Es raro porque le mandaron, o sea, el gobierno de la ciudad, a cargo del ministro de Cultura, Hernán Lombardi, sí, le mandó a hacer... El 94. Claro, le mandó a hacer el Totem y después se arrepintió y le dijo, no, deja, no la hagas. Pero ya lo estamos haciendo. No, no importa, quédatelo. Y de ahí, los de la película medio que se quedaron diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la seguimos filmando por una cuestión de que ya estamos acá. No, lo que contaba un poco Franca, ¿no? Pero esto está también, que no lo pudimos charlar durante la entrevista. Mientras tanto, en las redes sociales, subimos una bonita foto donde están el conductor que aquí les habla con las entradas, el voucher en realidad, que vale por un par de entradas, que pueden ganarse, recuerden, para ir a ver Los Elegidos. Estreno de ayer, que es totalmente gratuita y usted puede ir. ¿Cómo hago para ganarme las entradas? Bueno, es así, yo te voy a explicar lo siguiente. Hay una mínima consigna que es ¿cuál es el título de la película en inglés? Exacto. O sea, y tiene una pista que le dio Katia. ¿En castellano cómo es? Los Elegidos. Y en inglés, yo quiero hacer una pista, porque no sé. Bueno, le vamos a decir que no es de, no sé cómo sea, de The Chosen One. Claro, necesitaríamos al libro acá, pero bueno. No es ahí, no es así. Claro. The Pickups. Bueno, tampoco. Catil dijo que son dos palabras. Una de esas palabras en español significa oscuro. Así se lo decimos. O sea, chan, chan, oscuro. Chan. Negro, ponele. Tará. Black. O sea. No es black. ¿Puedo adivinar? The Black Dick. ¿Cómo? ¿Qué sería Dick? No se entiende. ¿Qué es Dick? Península. Ya. Sí, península. Claro, la ballena de ya sabemos qué. Mientras tanto, desde las Islas Caimanes, o no sé cómo se dirán, nos saluda a nuestro productor, Pablo Libonati, que le mandamos un beso enorme, que se puede, si quieres, se puede ganar las entradas, que les van a venir muy bien para ir a los cines de las Islas Caimán. Sí. Dice, escuchando como todos los... Unos verdaderos conchudos. No, bueno, ¿por qué? No, le agradecemos la intervención a Eduardo. Vamos a tener una nota al final del programa también dentro de un ratito. Hablando sobre eso. Hablando, porque Eduardo me hizo rememorar a los estudiantes y los estudiantes me hizo rememorar a las tomas que hubo, por ejemplo, hoy en mi facultad, por ejemplo, antes de ayer en mi facultad también. La semana pasada en la mía, por ejemplo. Ahí está, con todo este quilombo del rector, pero bueno, no importa porque es cosa que no compete el programa, pero vamos a estar hablando con la directora que se llama Sandra Gugliotta. Digo bien. Sandra Gugliotta, que es... De La Toma, la película se llama La Toma y narra los hechos que pasaron en el colegio Nicolás Avellaneda durante el 2010, que fue el momento de
extensión de la educación porteña. La verdad que se tomaron colegios, terciarios y universidades. Lo recuerdo. De hecho, mi universidad logró el cambio de sede a partir de esa toma. Muy bien, muy bien. Y una de las particularidades de esta película, la semana pasada hablamos de uno de los directores o el asistente de dirección de la guerra. Asistente de dirección. Y fue muy larga la nota. Que estuvo buenísima. Dijo, te cuento. Sí. ¿Te acordás mi nombre? Gabriel. Hola, hola. Sí, te habla Catriel. ¿Quién? Catriel, ¿qué haces, Gabriel? ¿Cómo andás? Sí, hermoso. Para mí sos Gaby ya, no te puedo decir de otra manera. Maravilloso momento, pero en realidad lo que queríamos decir de que esta cosa, esta tendencia, que uno siempre habla de tendencias, de este constante movimiento de la sociedad, de las películas de estrenos directamente en internet. Películas que se hacen con productores, con técnicos, no es gente inexperta, que la estrena directamente en internet. Y esta película sí se estrenó en internet hace varios meses y ahora, da la casualidad estuvo que... Estuvo en el Bafisi también. Estuvo en el Bafisi. A principios de año. Eso, y después ahora llega a lo que es el cine, ¿no? Qué cosa rara que está internet y dicen que se potencia incluso las views o las vistas sí con el estreno comercial. Bien, mientras subimos una foto con el póster de Los Elegidos, tenemos todo el merchandising últimamente, no un cobre, pero tenemos los póster y las entradas. Posten. Con las chicas. Posten, se llevan dos entradas gratis. Posten, tuiten, llámenos. Bueno, tampoco parezcamos tan desesperados. Las chicas se sacaron una foto con los pósters. Sí, ¿cómo salimos? Muy, muy, muy feliz. Muy bien, como siempre. ¿Sabes qué, Mati? A mí me gusta mucho llevarme por el tema de la tendencia. Entonces, usted es muy tendencioso. Muy tendencioso. Entonces quiero saber cuánta gente fue al cine. Sos muy amigo de Poliarquía, por ejemplo. Exactamente. Okay. A Cristina Kirchner te la... Claro. Bien, entonces le cuento cuál es el top semanal de películas. Sí, o las taquillas, simplemente como le decimos en este humildazo de programa. En el puesto número 10, Tiempo de Casa, que es un estreno de ayer, ¿verdad, Flor? Sí, así es. Recuerden que Flor Tundis, con todo su aura, nos va a estar contando los estrenos. Hoy los va a hacer serios sin reírse. Bueno. Dale. Luego, en el puesto número 9, Apuesta Máxima. Sí, ahí. La de la semana pasada. Claro, la de Ben Affleck y Justin Timberlake. Vamos, Flor, un poco más de... Ahí está. Me dijiste seria. ¿En qué quedamos? Bueno, narices, no hace falta... En voz alta. Ahí está. Se enojó Flor. Wakolda sigue en el puesto número 8. Bien. ¿Cuántos lleva Wakolda? 357.000 espectadores. Bueno, muy bien. Muy bien. Que es la bien preseleccionada para el Oscar y para los premios Goya. Estas son todas noticias que pueden ver en sinsubtitulos.com.ar. La Noche del Demonio, capítulo 2, con 103.000 espectadores. Recordemos, no estuvo capítulo 1 en este país. No se sabe bien por qué. No fue Moreno esta vez, pero no llegó la película. Pero está en YouTube, si la quiere ver. Riddick, en el puesto número 6, con tu amigo Vin Diesel. En el puesto número 5, Elysium, o Elysium. Mira, sigue ahí. ¿Qué? Elysium es la de Ben Affleck. Está bueno de esos comentarios, son muy profundos. Los Elegidos, justamente. Es la de Matt Damon. Matt Damon. Los Elegidos, en el puesto número 4, esta película, que si querés seguir sumándole taquilla, o sea, mirá, tenés que responder cómo se llama en inglés. ¿Qué puesto es? ¿Qué puesto es, Mati? 4. Puesto 4, o sea que la gente se acumula para ir. Entonces, sí. Se atiborra. Se atiborra para ir. Entonces, vos necesitas una entrada y sin subtítulos te das esa solución. Dos te damos. Dos, y si querés, tres te damos. Y si querés, te llevas todo. El póster. No, o sea, tenemos. O sea, a ver, tenemos. Cuatro de estas, o sea, cuatro. Ver, por uno, dos. Hay uno en peaje 8. Que queda en la producción siempre, sí, ¿no? Que muerde la tajada que dice Pino, ¿no? La mordida, la famosa mordida. La mordida. Bueno, en el puesto número 4 de Los Elegidos, en el puesto número 3 la película de Woody Allen, Blue Jasmine, que la fue a ver, Flor. Sí, la fui a ver. ¿Cómo está? ¿Puede muy andar? Bien. Vaya a verla. Vaya a verla. Igual como que la re exageraron. O sea, no es lo mejor de Woody Allen. Está muy bien, pero... Podemos coincidir que Woody Allen ya hizo lo mejor y pre, sí. Ahora está simplemente salvando las papas. No, está muy bien. Está mejor que algunas de los recientes años que fueron muy malas. Pero está bien, pero... Es Woody Allen, tranca. Sí, le tiraste que... tranca. Sí, sí. ¿Vos cuántas pelis hiciste? Sí, se nota que hace muchas pelis. Bien. No, pero... Bueno, te agradecemos mucho, Flor. Volvemos al piso. En el puesto número 2, Capitán Phillips. La de Tom Hanks. Que la atacan los piratas. Perfecto, y en el puesto número 1, Gravedad, la película de Sandra Bullock y Jorge Clooney. Que mucha gente fue a verla, mucha gente fue a verla, entre ellos mis padres siguieron las recomendaciones de Sin Subtítulos y la fueron a ver y dijeron que está muy buena, que los efectos son de verdad, la fueron a ver en 3D y que los efectos son muy buenos. Me grabaron en el cine 2 meses, ¿no? En el espacio 2 meses. ¿No? Claro. Fue el George Clooney. Sandra. Vamos a escuchar el próximo tema, sí, porque después tenemos la... Tenemos que dar a los ganadores las entradas, tenemos la nota con la directora de la toma, Sandra Gugliotta, y tenemos los estrenos a cargo de Florencia Tundi, tenemos de todo. Rugrats es una serie de televisión animada estadounidense creada para el canal Nickelodeon. El programa trata acerca de un grupo de bebés, Tommy, Chucky, Phil, Lil y Angélica,
y los acontecimientos de su vida diaria y sus experiencias comunes de la vida, que se convierten en aventuras en la imaginación de estos. Para que sepas qué ver el fin de semana. Para que no pierdas ni un segundo en internet. Para que dé la sensación que buscaste la película y no querés solamente ir al telo. Llegan los estrenos en Sin Subtítulos. Tercer bloque de Sin Subtítulos, y como anunció el separador, tenemos los estrenos a cargo de la señorita Florencia Tundis. ¿Hay segundo nombre? Sí, María. María Florencia. No, es Florencia María. Florencia María Tundis, los estrenos, por favor. Bueno, empezamos por el estreno Sin Subtítulos de la semana, que es La Toma, y que en realidad, bueno, ya contaron de qué trata, así que... ¿Y por qué? Profundicemos un poco, ya que tenemos... Es un documental breve de Sandra Gugliotta, de cuando tomaron el Colegio Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Ajá. En el barrio de Palermo. En el barrio de Palermo. Y para eso vamos a profundizar un poco. Y justo de casualidad tenemos a la directora que justo nos llamó, de casualidad. No, ¿cómo estás, Sandra? Buenas noches, Catril te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? Hay una... La primera como curiosidad que estábamos marcando antes, pues la semana pasada justo entrevistamos a la gente de La Guerra del Fracking. Como no pudo encontrar sala, la estrenó en internet. Pero a ustedes les pasó lo contrario. O sea, estrenaron en internet antes de que se estrene en sala comercial o en el Gomón. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque es lo más curioso por lo menos del lanzamiento. Porque habían empezado un mes antes, una vez más, las tomas de colegio, y estaba el tema muy candente en los medios y en todos lados, y entonces nos parecía que, como el material tiene una mirada que no es la que se trata en los medios, y está como, me parece que tiene un registro muy valioso de eso, nos parecía que era interesante, que siempre nos pareció que era interesante que circule, y la verdad que la plataforma de internet es como, digamos, donde más rápidamente se difunde, y de hecho, de esa manera, la verdad que inmediatamente empezó a haber un montón de descargas, ¿no? Y además porque la película tiene que ver con adolescentes, y nos parecía que también eso es un tipo de público, de grupo, que se vincula súper fácilmente con internet y con Facebook y todo eso todo el tiempo, ¿no? Lo que nosotros siempre vemos cuando vemos el tema de las tomas, vemos a través de C5N, de TN, los canales de noticias clásicos, generalmente vemos como la política, el Partido Obrero, el Partido Izquierda, como involucrados en eso. O sea, ¿cuán de verdad hay en estas tomas? ¿Cuánto se muestra en la película? ¿Quiénes son los actores? Vos estabas diciendo que es una verdad que nunca se muestra. ¿Cuál es...? Por lo menos no nos contés la verdad, porque si no estás contando la película, pero ¿qué es lo que podés contar de la película que se muestre de estas tomas? Mira, la diferencia, digo, no sé específicamente si hay una verdad, lo que hay es como diferentes puntos de vista de los distintos actores políticos. Es un trabajo que se hizo durante un año, más dos meses previos de investigación, entonces nosotros además teníamos 90 horas de material. Entonces tenemos una cercanía con todos los personajes que están en la película. Los llamo personajes porque están los alumnos, obvio, están el vicerrector, están los padres de la asociación cooperadora, y cada uno tiene distintas posturas, distintas visiones sobre el fenómeno de la toma. Ahí adentro, digamos, no es un documental donde hay entrevistas a cámara, lo que se ve está armado con situaciones que van sucediendo dentro de la escuela, y es como que nosotros estamos ahí y las estamos registrando como si fuéramos invisibles, digamos. Entonces se ven, vos como espectador accedes a la intimidad de una comunidad que está en ebullición y que está debatiendo, y donde hay contradicciones y tensiones todo el tiempo. Hay algunos que están a favor de la toma, otros que no, otros que piensan que hay que continuarla, otros piensan que hay que detenerla, que es una medida extrema. Digamos, todas esas posturas y esas confrontaciones las ves en la propia película, ¿no? Vos Sandra, cuando fuiste a filmar la película en sí, o sea, plantaste, porque es muy raro cómo se van dando las discusiones de cómo seguir la toma, de que la gente no va. Esto es un colegio que está ubicado, para ubicar a la gente y contextualizar, sí, a la gente, ¿no? Pero uno siempre habla tan amplio. Pero es un barrio de Palermo. Sí, Palermo Hollywood. Palermo Hollywood, un poco más, para ser un poco más certero, y es un colegio público este. Sí, es una escuela, Nicolás Avellaneda es una escuela pública súper tradicional de la capital.
donde en su momento fue una opción para el Buenos Aires o el Pellegrini, lo sigue siendo. Es un edificio, el edificio está construido a principios de siglo con un concepto de educación, de los grandes espacios, patios, aulas luminosas que dan al patio, etcétera, y con un plantel de profesores buenísimos que vienen desde hace un montón. En un momento fue durante la dictadura y después fue un colegio como progresista en la época posterior a la dictadura. Tiene como una larguísima tradición. Entonces a nosotros en principio lo elegimos porque nos parecía uno de los ejes que obviamente queríamos ver, era qué pasaba en la educación pública. Y el Avellaneda es un colegio súper representativo de lo que es, para lo que fue para este país la educación pública, ¿no? Bien, y la toma se hizo... Perdón, ¿qué tal, Matías? Te saluda, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, la toma, yo recuerdo que derivó... Esta toma de los colegios secundarios luego derivó en terciarios, como decíamos, y luego de universidades, porque recuerdo mi facultad tomada de sociales durante mucho tiempo, conseguimos el traspaso a otro edificio, no se consiguió el edificio único aún, pero bueno, se consiguió el traspaso de las carreras de Parque Centenario, pero lo que decía es que esta toma en los colegios secundarios fue a partir de el pedido de calefacción, ¿no? O sea... Eran reformas edilicias. Sí, pero cuestiones básicas, no era que estaban pidiendo, no sé, un presupuesto para montar... lo que es una pileta de natación. Era la salida de emergencia de un anexo de educación física y eran algunos techos que se estaban cayendo y era eso. Y en general en esa se solidarizaron todos los colegios y ahí se juntaron 25 colegios y era por reformas edilicias. De las reformas, nada, el otro día nos comentaba el vicerrector que sí se construyó ese anexo, ese pequeño anexo, y los cambios que se ven hoy en el colegio de pintura fueron financiados por el propio colegio, digamos, por la propia cooperadora, no por el Estado, y que muchas cosas son realizadas por uno de los padres, digamos. Eso fue el resultado de esas tomas, en ese aspecto particular que es lo edilicio, ¿no? Bueno, perfecto. Estamos con Sandra Gugliotta, la directora de la toma, la primera que se estrenó esta semana. ¿En qué sala se puede encontrar la película para que la gente que tenga ganas pueda ir a verla? La película está en el Gomón, en el cine Gomón, aparte de estar, como decíamos antes, liberada en internet. En internet, en Vimeo, ¿no? En Vimeo, sí. Exactamente, vimeo.com. Bueno, sí. Sandra, te agradecemos, muchas gracias por la comunicación. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludo hasta grande. Bueno, es una cosa muy... Le estaba llevando un mensaje, me estaba llevando un mensaje, exactamente. Pero es una cosa puesta muy rara el tema de la película, cómo está planteado. Vieron está... que al final no puso plata al... Lo pusieron los padres y la cooperadora. Todos los padres y la cooperadora viene ahí por... Deshaciendo Buenos Aires, exactamente. Sí, exactamente. Siempre cooperando. No, no se puede. No se puede decir. No, pero lo que quiere decir... Va a venir el rabino. Es muy raro, sí, nos va a tirar la quepa. Y es muy 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 raro como está filmado, porque están discutiendo y la cámara casi que te la ponen en el ojo, ¿entendés? Y vos pensás que la tienen al lado la cámara y los tipos lo llevan con mucha naturalidad, lo cual blanquea ciertas situaciones, ¿viste? Que siempre se habla, estos alumnos vagos que no saben ni leer ni cosas. Están tomando en el colegio. Están tomando. Que a veces puede haber cierta cosa de político que se meta, eso sin duda no se discute, pero muchas veces se hace por cuestiones es política, pero todo es política. Pero también o por cuestiones básicas. Un pibe no te puede ir a cursar a las 7 de la mañana en invierno sin calefacción. Y aparte un pibe de quinto año te está peleando por cosas de un pibe que las va a ver, un pibe de primer año si se cumple. Exactamente. Primer año, segundo año, lo cual es bastante solidario. Entonces la idea es apuntar para adelante, claro. La idea de las medidas, estas medidas de fuerza, digamos, es buscar que por ahí ellos ni van a ver las mejoras, pero es para que los que vienen atrás, para todos los que hacen política, es para eso, ¿no? Todos los que hacemos durante el día. Fíjate eso, pero también fíjate de que continúan los estrenos. Continúan, Flor, por favor, seguí con los estrenos. Ya hablamos de la toma. ¿Tenemos otros estrenos nacionales, Flor, capaz? O sí, nacionales? Sí, sí, tenemos unos. ¿Puedo pedir algo? Que hagamos el vaya a ver el puntaje, por pero favor. Pero en silencio y hagamos una pausa, por favor, que salga bien hoy. Bueno, está bien, vamos a tratar. Bueno, a ver, sí. Diga. Sí, sí. Bueno, empezamos por los estrenos de Hollywood. Bien. Está Adoro la fama de Bling Ring, la nueva película de Sofía Coppola. Bien. Que trata sobre... Está basada en un caso real de unos adolescentes de Hollywood aburridos que agarraban y iban a las casas de los famosos y les robaban las cosas. Qué buena onda. Se fijaban en el sitio TMZ, las noticias de los famosos, cuando viajaban, entonces iban a sus mansiones, entraban, se agarraban sus cosas, sacaban fotitos. ¿Pero es una ficción o es un documental? No, es ficción basada en un artículo que salió en la revista. Gente que está muy ocupada. Sí. Claro, y después, bueno, fueron presos, fue un caso muy conocido. Bien. Y nada, está la nueva Sofía, protagonizada por Emma Watson, Hermione, ¿no? Tu novia, Mati, que me habías contado. Sí, no, le corté el bolso. La calificación es... Vaya a verla. Bien, continuamos entonces.
Bueno, después está Kikas 2, bien, la segunda parte de que Aliro seguro. Sí, a mí me gusta, me gustó mucho la primera, así que estoy. Sí, esperando. Pero esta parece que no está a la altura. Bueno, bueno, Aliro que también tampoco está muy a la altura, ¿no? Bueno. Después de lo que pasó, esto es un año después de lo que pasó en la primera. Bueno. Vuelven a Kikas y Hitger a encontrarse para enfrentar nuevamente a Red Miss, que ahora se llama The Motherfucker. Bien, qué lindo. Bueno, calificación. ¿Cómo puede con ser? Con Jim Carrey también. Puede andar. Bien, bien, seguimos. Bueno, la otra que estaba en los 10 estrenos es Tiempo de Casa. Bien. Que es, está protagonizada por Robert De Niro y John Travolta, que Robert, mi amigo, Robin, sí, claro, es un ex combatiente que está retirado en los montes Apalaches, y un día viene un turista que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un ex soviético. Bien. Y entonces empiezan a pelearse. Que yo te tiro un tiro, que yo te persigo, que bien, yo voy. Bla, algo bla, bla, con mucho diálogo, ¿no? Se ha puesto en diálogo. Sí. Esa película decís, lo hicieron por la plata. ¿Cómo puede ser? ¿Puede andar? ¿Lo puede andar? ¿Calificación? No, allá. Es para ver por Canal 13 un sábado a las 3 de la tarde. Perfecto, siga, por favor, continúe. Una nueva calificación. Después, bueno, la última estrena hollywoodense es la de Los Elegidos. Bien. Esa tenemos la Los Elegidos. Usted puede sortear la entrada y... Tenemos un ganador ya, ¿eh? ¿Sí? Que lo quiero decir cuando Fer termine los estrenos. Bueno. Estoy esperando que... Listo, bueno, me apuro. Que es sobre una familia que empieza a ver sucesos raros en la casa. Después entre ellos es una familia tipo que tiene un hijo, una hija. Entonces agarran y van a ver a un experto en extraterrestre. Es una de terror, experto en extraterrestre. Mira qué currazo. Bueno. Es como, ¿viste? El conjuro que prevé demonios extraterrestres. Bueno, bien. ¿El ganador quiere decirlo, Zanetti? ¿Hay algún estreno más? Sí. ¿Cuál? Bueno. Hay un estreno europeo que es L'Infiel. Bien. Que es de Eitan Zur, un director israelí que es el creador de uno de los creadores de En Terapia. Bien, perfecto. El ganador es ponga bombo y platillo porque este es un momento épico en el programa. De una persona que le gusta mucho exponerse. El operador no está. ¿Quién entró? No, bueno, váyase, no sé quién es usted, váyase. Bueno, el ganador es Rodrigo Simeone. Le mandamos un saludo bien fuerte a el Rodri que. Él solo, aparte de puro motus propio, puso Dark Skies, que era es el nombre en inglés de Los Elegidos. Dark Skies, algo así como cielos oscuros. Bien. O bueno, oscuridades en el cielo. Es un ganador después que lo venga a buscar. Y que él quería salir al aire, pero bueno, le dijimos que no porque él es muy verborrágico, le gusta mucho la exposición. Sí, le gusta mucho hablar. Bien. Bueno, ¿qué va a ver usted, Zanetti? Yo voy a ver Kikas 2. Bien, Little Kikas Lady, si fuera. Adoro la fama. Bien, adoro la fama. La toma también, ¿no? La toma está en internet. Vamos a Algomón. Algomón, yo voy a ver Los Elegidos con esta entrada. ¿Vas a ir con Rodri? No, voy a hacer... Hablando del Algomón, ¿eso que tenés ahí qué es? Porque siempre que lo traes me inquieto. Es eso que traes, tenés siempre entre manos. Es un flor de Algomón. Después te lo muestro. Pero acá... Voy a recordar lo que canta.